Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Ricardo Peña, hablo en representación de mi familia y por ahí también quizá de algunos otros chacareros que están sufriendo el mismo problema que nosotros. Somos la cuarta generación, junto con mis hermanos, de productores del Valle. Cuarta generación, los niños que ya son mi sobrina. Ya serían la quinta, ¿ya? Quinta generación de producción en el Valle. Llevamos un par de años. Bueno, el video este, la nota que están haciendo es porque estamos teniendo problemas con YPF, básicamente, que es la que produce de contaminación en la chacra. Tenemos a escasos metros, bueno, ahora hacia mi izquierda, una perforación, 8 pozos que hizo la empresa YPF, comenzó hace 2 años más o menos a operar. Mi nombre es Juan Carlos Ponce, Lidia, Gaby, somos integrantes de la Asamblea Permanente de Comahue por el Agua de Allen. Bueno, y estamos acá en este lugar de esta familia, familia Peña, que tiene este emprendimiento, a los cuales nos acompañamos en este corte que hubo en este pozo, que es el que no deja vivir. Hemos estado acompañándolo, apoyándolo, porque sabemos que los reclamos son justos. Este pozo ya tiene muchísimas denuncias penales y tiene también recursos de amparo. Así que sabemos muy bien lo que está pasando acá en esta chacra. Hemos hecho muchas denuncias y muchos reclamos con esto, que los chicos han contado muy bien de lo que está pasando y de lo que sufren todos los productores que están al lado de un pozo. Acá estamos parte de la familia Peña, somos parte de las personas que se ven afectadas cuando en los procesos acá asociados a la extracción de gas. Estábamos hablando sobre básicamente los problemas que tenemos. Algunos de los problemas que tienen que ver con el estrés también. El estrés no se puede dormir de noche, la vibración. Cuando perforaban, la vibración era tan alta que te vibraba hasta la garganta, de verdad, vibraba hasta la garganta y de verdad que no se podía dormir de noche con todos los problemas de estrés que traen asociados, que son de público conocimiento. Hemos tenido un montón de problemas, de estrés de los animales también. Los animales no duermen a la noche, no duermen a la noche y se estresan. Lo que hicimos, que preparamos particularmente para cultivos medicinales de cannabis y para plantas automáticas, el único sustrato que hay en Argentina. Lo hacemos acá en Allen. Y estamos trabajando en unos compost acá, a ver, quería buscar uno. Está más avanzado y tienen el humo. Ahora que voy a sacar el humo. Me gusta mucho molestarla, viste, porque están laburando. Estos son los animales de huerta que te decía Javier. Esto. Acá están animales de huerta. Estos son lombrices californianas. Ahí tiene un huevito, mira. ¿Lo ves ahí? Está toda la parte de tierra orgánica. Estas son camas de compostaje. Ah. Ahí le vamos a dar para que se quede. Muchos sobrinos, ¿viste?
más que una producción de caballos y de sobrinos. Bueno, y hace 2 años que venimos sufriendo del impacto de la operación. No fueron 2 años constantes, hubo cortes. Pero bueno, nosotros, me presento más o menos y cuento qué es lo que hacemos. Somos una chacra orgánica, una chacra que recupera sus desechos, sus residuos y se vuelven a reutilizar, se vuelven a meter en la industria. También recuperamos residuos de empresas, de sidreras, de cerveceras, incluso de chacras. Aparte de eso tenemos otras actividades productivas, somos criadores de caballos criollos. Hace varios años tenemos una caballada importante que se vio afectada, tuvimos problemas con las pariciones, no con las pariciones en realidad, tuvimos problemas con las preñeces. Obvio, se fueron todos con... Se asustan. De pandemia, desde marzo en adelante y a raíz del precio del barril de petróleo, esta actividad no se sentía, no estaba activa, pero en los últimos días, de noviembre, primero de diciembre, otra vez la empresa YPF comenzó con la reactivación de pozos y entonces los vecinos perdieron otra vez la paz que tenían, la tranquilidad de poder trabajar con sus emprendimientos que son ecológicos, donde trabajan con niños, con animales, y bueno, darse cuenta de todo lo que se pierde, de que se pierde hasta lo emocional, la cotidianidad de vivir en una chacra, la tranquilidad, el poder dormir de noche, bueno, hace que realmente esto sea un infierno, ¿eh? El fracking es un infierno, no se puede vivir, no lo queremos en allá, basta de contaminar. Allen es la capital nacional de la pera y eso es lo que hoy estamos defendiendo. Queremos producción, basta de actividad extractiva, no más fracking. Estas están laburando. Pero bueno, mira, ¿ves esto? ¿Ves para que veas más o menos el proceso de humificación y todo el proceso de compostado en realidad? Porque esto le falta procesar todavía bastante a las lombrices. Pero fíjate, esto no es tierra, la gente por ahí piensa que es tierra. Tierra y esto es orujo de manzana. Esto se utiliza para remediación de suelo por hidrocarburo. Y hay estudios hechos de la Universidad de Río Negro en conjunto con YPF, la Fundación de YPF, sobre esto. La remediación les anduvo y anda. Ya mejoran. No te digo que queda todo igual, pero a la larga, todo esto es fertilizante líquido. Tiene una banda, esto también. Esas cuatro desagotan ahí. Esto es fertilizante líquido también. Terrible. Pero eso alimenta el suelo, o sea, lo llena de nutrientes. Te lo reaviva. Con esto combatimos la porquería que nos larga de lado. Esto después lo procesamos, lo oxigenamos, le ponemos melaza, lo enriquecemos todo y lo vendemos. Lo vendemos. Es un potenciador. Tenemos un montón de proyectos acá.
tratamos de preñar yeguas el año pasado y tuvimos una tasa bajísima de preñeces. Siempre preñamos a campo, siempre nunca habíamos tenido problemas. El año pasado tuvimos problemas de apariciones y muerte de chanchas, problemas en las apariciones de conejos. Los caballos se nos comieron cuando empezaron a operar. En la semana que empezaron a operar me comieron la mitad de los corrales los caballos. Me los comieron literalmente, tengo fotos, pruebas, tenemos de todo. Hay pruebas, pero para tirar para hasta vuelos que han hecho periodistas con drones por encima de la torre cuando estaba operando. ¿Qué más decir? La inseguridad por los ruidos. La inseguridad que genera el hecho de no poder tener control sobre un ambiente que realmente no hay nada más. Claro. El ruido de los perros, cuando pasa alguien, cuando entra alguien. Y esto, te imaginas con un pozo operando todo el tiempo, con luces encendidas, los animales se vuelven locos, los perros están ladrando, no sabés qué es lo que está pasando afuera. Vivís todo el tiempo estresado y despierto, a la noche no dormís directamente. Tengo un montón de problemas de carpocapsa, manchado de fruta, en los carozos nosotros particularmente no, pero sí de carpocapsa. Nos han matado caballos, no los hemos podido ver. Claro. Cuatrearon caballos acá atrás, nos los carnearon ahí atrás, al fondo de la chacra. Claro. Con el ruido ni escuchamos que se los habían llevado. Entonces, no hay un poco de respeto, ¿no? Yo creo que en eso se basa todo, ¿no? Si a nosotros nos exigen... acá hubo una época que se quemaba fuloy para combatir la helada, ¿no? Se nos exigió no a la quema de fuloy porque obviamente hacía mal al resto de la comunidad. Esta chacra nunca quemó fuloy, por supuesto, porque es una chacra que maneja más que nada lo orgánico. Pero se pidió eso y se empezó a respetar. Y ahora resulta que a esto no tienen ningún tipo de límite ni de control. Ellos pueden operar a la noche, ruido, camiones, hollín, tuberías golpeándose. Derrames de líquidos. Perforan sin manta. Hacen las perforaciones y no protegen el suelo. Si se mancha, se mancha. Ni siquiera las truchas esas que traían de pluma de pollorín. Ni siquiera eso. Otra de las cosas que también hemos visto y que vamos aprendiendo, esto es una convivencia obligada. Esto es como estar durmiendo con el enemigo. Acá no puede ser, que sabemos que el fracking contamina, todos saben que el fracking contamina, que destruye todo, y nos obligan a tener una convivencia con este método. Es así, es lo mismo que dormir con el enemigo. Es una convivencia obligada que no se puede soportar más. No se puede soportar más. Y más ahora, más adelante que ya se han hecho todos los trámites con esto de que nos quieren instalar una planta de arena silicia. Aquí arriba de las bardas, a menos de 4 kilómetros. Cuando corra viento norte, esto va a ser un desastre. Y todos los productores que han apostado a tener una chacra orgánica van a sufrir las consecuencias como lo sufrieron los productores cerca de Dolabón, donde estaba en Chubut esta minera. Así que tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que seguir insistiendo, queremos seguir produciendo frutas y verduras. Y por eso, porque el valle tiene todo, todas las condiciones dadas para tener una calidad de vida ejemplar. Dedicamos a los conejos, también problemas con los conejos, a los chanchos que están acá a mi derecha, problemas con los chanchos. Y lo peor es que nosotros vivimos acá, somos tres familias que vivimos y nos vemos afectados por esto. Hace 2 años que comenzaron a perforar, hicimos una demanda a YPF, nos pidieron por favor que no presentáramos abogados ni nada, que lo resolvíamos. Bueno, presentamos el reclamo formal con la gente de YPF, que no me sale ahora, con Claudio Givesi. Claudio Givesi fue quien nos atendió y quien hizo de intermediario. Bueno, se nos rieron en la cara. Presentamos la nota conjunto con Luis Hernández de acá, que tiene 2 propiedades lindantes al pozo, justo ahí al lado. Presentamos una nota,
cada uno presentó su nota. Nos tuvieron a las vueltas y recién cuando se terminó la actividad en el pozo, cuando terminaron de perforar, nos contestaron negando lo que estábamos diciendo, como que nosotros estábamos mintiendo sobre nuestras actividades y como que ellos nunca estuvieron acá. Hace pocos días, nosotros lo que pedíamos, inclusive salimos en una nota con la gente que vino a hacer una entrevista, y lo que pedíamos era que se vayan. Después ya cuando se quedaron y hicieron un estrago, bueno, ahí lo que pedíamos es que nos reintegren la plata que tuvimos que gastar y todo el estrés psicológico que nos comimos con las vibraciones, hasta la garganta te vibraba cuando estaban perforando. Nosotros tenemos la napa acá medio metro más o menos. Ahora en el verano van a hacer unas tomas seguramente y van a ver el nivel de la napa en los pozos ciegos. Realmente imposible, fue imposible vivir, sufrimos un montón de estrés, nadie nos escuchó, ni a ellos, ni les importó, no vino nadie. Lo único que recibimos fue una respuesta de un abogado negando, como el otro día que fuimos a cortar porque habían reactivado la actividad acá haciendo estimulación de pozo. Fuimos a cortar y lo único que recibimos fue una amenaza de una abogada, de una, ¿cómo es que se llama? De un abogado, de una escribana que venía a decirnos que si no nos íbamos de ahí nos iban a demandar y que el pozo gastaban 40 mil dólares de no sé qué por día y que nos iban a demandar y que qué sé yo. Eso fue lo único que recibimos de YPF. Nosotros lo que pedíamos es que baje alguien y nos dé una respuesta o algo. Bueno, protegen el suelo, o sea, en la meseta, en Neuquén, en la meseta se utiliza, hacen mantos con nylon y el equipo se monta sobre nylon, con manto de nylon. No, con malla antiderrame con bueno, pluma. Sí. Pero no hay nada. Acá se opera arriba del barro. Acá llueve, hay barro, ahí se opera arriba del barro y caen los fluidos, cae todo y queda todo ahí. ¿Y cómo les ha cambiado? Así estamos en Río Negro con los controles. No tenemos apoyo ni de fruticultura. Y la voy a hacer corta porque para qué la vamos a caretear. No tenemos apoyo ni de fruticultura, ni de provincia, ni de municipio, ni de nadie. Ni de nada. Nada. Se llamó por ruido molesto. No tenemos apoyo. No nos dio. No. Cuando acá se enteraron todos que nosotros hicimos el. Porque es una ciudad chica. Se enteró un montón de gente que hicimos el reclamo. Y no nos llamó nadie. Y la intendencia salió hablando en una nota, dejándonos de lado, diciendo que seamos más que en teoría. No lo escuché, me lo pasó un periodista, me dijo, mira, el intendente opina esto. Qué sé yo, nosotros nos sentimos que nos soltaron la mano. Nos pusimos todo nuestro ahorro, todo nuestro esfuerzo, energía, año de laburo acá. Seguimos poniendo. Y no tenemos apoyo de nadie. Ustedes van a ver después que nosotros, la idea es de una chacra, ¿no?, que sea amigable con el ambiente. La idea de los caballos es para que los chicos puedan venir a todo lo hacer equinoterapia, hay animales de huerta, se cultivan. Pero nada, o sea, te da mucha bronca porque nadie te respeta. O sea, nosotros no nos metemos con el laburo de los demás, está bien. No estamos en contra de la evolución de nada, pero sí estamos en contra de que no tengan ningún tipo de respeto por los demás. ¿Y en qué les cambió en cuanto a su vida cotidiana? Porque una de las cosas que se decía es que las empresas petroleras pueden convivir con las chacras, con los chacareros. No se puede convivir, es imposible. Imposible hacer turnos y rondas y salir porque no escuchas nada, salir a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y a las 6 terminándote despertándote, salir, dar una vuelta completa para ver si están todos los animales, si está todo bien, si no pasó nada. Y después pretender arrancar y laburar todo el día, o sea, no dormimos. Claro. No dormimos. No se puede en ningún punto, en ningún momento se puede llegar a tener un descanso pleno. Yo no tengo descanso pleno, yo soy docente también, tengo que despertarme muy temprano para darle comer a los animales y después tengo que salir a dar clases. Y no voy concentrado, la verdad que no voy concentrado, voy concentrado en otro montón de cosas, en que no pude dormir bien, que no tuve un buen descanso, que está la petrolera al lado, que a la otra noche no voy a poder descansar de nuevo, porque va a ser lo mismo. Entonces ya el panorama que se vislumbra en la chacra no es un panorama agradable.
para todos los días. Entonces no tenemos paz. Tampoco el panorama del futuro del valle. No, tampoco el panorama del futuro del valle, pero aparte, nosotros nos remontamos y estamos haciendo un reclamo por un pozo, por este pozo que estuvo más cerca, acá, más cerca, extremadamente cerca, que son 150 metros. Pero también tuvimos otro pozo, porque estas son cuatro perforaciones. Las cuatro perforaciones anteriores, que también le demandó un año y medio de trabajo, estaban a 250 metros. Y antes de eso, tuvimos acá en la esquina de Güemes y la Ruta 22, otro pozo que también estuvo trabajando durante otros dos años. O sea que de los siete años que nosotros estamos encargados de la chacra, cuatro años y medio, cinco años, estuvimos con pozos alrededor. Con luces, con contaminación sonora, con contaminación auditiva, y a ningún chacarero le dieron nada. Y al chacarero que le dieron migaja. Y se callaron la boca. Y se callaron la boca, y ahora pasan y apretan, porque es una vergüenza, que pase y diga, mirá, te vas a caer gendarmería, y te van a levantar a vos, y te van a hacer una demanda, y te van a hacer pagar todo. El mismo chacarero que tiene el pozo metido en su chacra. Entonces, si nos apretamos entre chacareros, es una ridiculez, ¿cómo me va a venir a decir eso? Decime, no, mirá, las cosas son así. No, vos no digas nada, callate la boca y pasá por al lado y no digas nada. Pero no quieras venir a ser parte de... Muchos chacareros acá se entregaron. El pueblo está dividido. Se entregaron, está dividido. Hay gente que le sirve el petróleo y hay gente que no. Pero para que la gente sepa a futuro y por historia de todo lo que pasó en todos los lugares donde se operó con fracking, es que es parasitismo, no hay una simbiosis entre la actividad productiva, esto es parasitismo, o sea, viene el petróleo, extrae, se lleva y la plata va afuera y las inversiones que hace la empresa, la hace afuera porque los fierros los compra afuera y todas las cosas las compra afuera, de acá de allí, ¿qué compra? Si no hay ni la ferretería, tienen casi para vender. Particularmente soy responsable ecuestre, estudié en la universidad para eso, no es que estamos improvisando ni jugando acá. Mi hermano Federico es profesor de educación física, mi señora hace la parte de psicología, tenemos todo un equipo armado y no podemos activar, porque no podemos estar nosotros a armar un cronograma con niños que requieren de muchísimos cuidados en el trato, porque son pacientes, no son clientes ni nada, son pacientes, y todo lo que hacemos hasta el día de hoy es todo ad honorem acá. Entonces, nada, no se puede programar algo con un niño y cambiárselo porque hay están haciendo pooling o están haciendo, qué sé yo, inyección o no sé, todos los laburos que hacen sobre los pozos, no se puede. Y nos perturban el lugar donde vivimos. Nosotros hemos puesto mucho esfuerzo acá, mucho sacrificio, trabajamos con la chacra, trabajamos con la actividad productiva. Somos un establecimiento orgánico, reciclamos todo y tenemos acá al lado un pozo que está contaminando, que tuvo un derrame acá de agua de flowback. Nosotros estamos haciendo un proyecto ahora de remediación de suelo, pensando en el futuro, haciendo remediación orgánica de suelo y haciendo pruebas y pensando en el futuro para todo el despelote que quede acá. ¿Por qué no cuentan de todo el agua de flowback que se volcó acá al lado, que destruyeron todo, saturaron de sal los suelos, se secó todo? YPF tiene proyectos con la Universidad de Río Negro, inclusive yo leo libros y me capacito con libros de YPF sobre remediación de suelo, con orujo de manzana que tiene la sidrera acá, y no son culo de hacer remediación de suelo. Y si lo hacen, que no lo hacen porque hay un montón de pruebas, ni siquiera lo difunden, ni lo explican, ni nada. La verdad que, bueno, nosotros como productores lo que queremos es que se vayan de acá. Sabemos por qué están acá, sabemos por qué están en el valle, porque están en el medio del valle y no están en la meseta. Pero en el valle hay producción agropecuaria, y la producción agropecuaria, agroganadera del valle, es rentable, que no se confunda la gente, es rentable. No tenemos apoyo de nadie, ni de nada. No tenemos apoyo de nadie, y de nadie entra todo lo que se le ocurra a la gente. Y aparte de ser rentable la actividad, es rentable a largo plazo y genera genuino empleos que son genuinos, genera empleo para la gente de acá. La gente que viene a trabajar del petróleo es gente capacitada, que viene de afuera, y de acá te enganchan uno de cada 10 para trabajar
por compromiso nada más. Entonces, ¿qué empleo genuina? ¿Qué empleo genuino genera el petróleo acá? Nada. Desde que estamos acá, desde que empezó el gas, porque no es petróleo, es gas lo que está sacando, lo único que hemos visto es que aumentó todo. Nosotros cuando hacemos comparativa de precio con Neuquén, que es una de las plazas más caras que hay para vivir y para todo, y acá aumentó y se fue toda a la miércoles. El precio de un kilo de asado vale lo mismo acá que en Neuquén, y cuando hace 5 o 6 años acá valía la mitad, casi. Entonces realmente no sé qué bueno genera, no sé qué bueno genera realmente. No, disculpen, no, es un garrón, nos estamos comiendo un garrón. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En 2013, Allen es declarada zona libre de fracking. Y me pone muy contento que ahora ya no digan más que Allen es un pueblo indiferente. Estamos todos. Cuando se nos toca la vida tenemos que estar todos y tenemos que ser muchos, pero mucho más. 3 meses más tarde, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro deroga la ordenanza y se instalan más de 150 pozos de fracking. Y que los municipios no pueden legislar sobre ninguna de las dos materias, sobre la materia ambiental ni sobre la materia que tiene que ver con el petróleo y con el gas. ¿Usted cree que el fallo del Superior Tribunal de Justicia es un fallo justo? Es un fallo justo por cuanto responde a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial. O sea, nosotros tenemos una Carta Magna a la que tenemos que... Una ley municipal votada por por funcionarios que fueron elegidos por el pueblo, es borrada del mapa por un poder judicial claramente apañando a las corporaciones que realizan este tipo de prácticas extractivas, no solo en Río Negro, sino en todo el territorio nacional. En Argentina, el presidente Macri visitó la provincia de Río Negro, donde se implementarán 93 nuevos pozos de fracking. Agricultores denuncian la contaminación de los suelos por el modelo extractivista. Más información con Ignacio Lemos. El gobernador Alberto Beretilnek se reunió con el presidente de la empresa petrolera YPF, Miguel Ángel Gutiérrez. Se dijeron muchas mentiras, que muchas se sostienen hasta el día de hoy. Una, primero, se negaba que se usara la técnica de fractura hidráulica. Pero lo que está claro es, primero, que no hay fracking en Río Negro. Después, afirma que los pozos de fracking están alejados de la población. Pero a ver, pero estamos hablando, pero a 100 kilómetros de acá y del río para arriba, a 60 kilómetros, quedamos totalmente lejos. Por último, asegura que pueden convivir el fracking y la fruticultura. Yo creo que el petróleo no viene a reemplazar la fruticultura. Es una actividad más de una zona de la provincia. Una cosa, ¿usted sabe que el fracking está prohibido en otros países? Puede ser, pero no. ¿Pero sabe o no? A largo plazo, destrucción de los recursos, destrucción del medio ambiente, destrucción. Las napas acá están súper altas. Cualquier derrame va a parar a la napa. Nosotros no podemos tomar más agua de la chacra. Los metales pesados, mira, las aguas de flowback tienen sales, no son sales de sodio, que son las que utilizan con los geles y todas las cosas. Esas aguas cuando derraman, que acá creo que si se derramaron 25.000 o 250.000 litros, me parece que son 250.000 lo que se derramaron. Todo eso destruye el suelo, lo vuelve recontrasalino. Eso es fitotóxico para las plantas. Y así quedó, lo que está derramado acá, así quedó. No se le hizo remediación, no se le hizo nada. Así dejan las cosas. Metales pesados de otras industrias también, que hay varias, que tiran las cosas a los canales de desagüe de la chacra, lleno de metales pesados están, y tampoco se hace remediación con los metales pesados, tampoco se hace remediación con los derrames de hidrocarburos. Se puede hacer remediación con líquidos cloacales, con todos los líquidos cloacales que se tratan acá, podés hacer remediación de suelo y podés hacer fitorremediación. No gastan un peso,
un peso mejorar la cagada, ¿entendés? Por lo menos derramaste hidrocarburo y bueno, acomodá, qué sé yo, y pone un poco de pasto arriba, ¿viste? Y pone una plaza, no sé. He visto que hay muchas familias que han tenido conflictos con la empresa y como que todo se va repitiendo, ¿no? No poder dormir, los ruidos, como que la situación es la misma. ¿Se han conectado, han tenido diálogo con otras familias que estén pasando lo mismo? No, Anshen es muy particular. Anshen es muy, muy particular. No hay mucha conexión y también por miedo. Porque no te responde nadie. Entonces, ¿para qué te vas a juntar con alguien más? Nosotros lo aguantamos hasta ahora. Aguantamos hasta que nos plantamos esta vez, más allá de la demanda que habíamos hecho esperando que había sido completamente pacífica. Y teníamos miedo, y por miedo, miedo a represalia, a que nos vengan. Y si no tenemos nada, a que nos saquen, ¿qué nos van a sacar? Porque no tenemos nada tampoco. Entonces, para no generar problemas, para no tener por nuevos también, no quisimos, en ningún momento quisimos hacer nada. Ahora que la verdad que fue insoportable, estos que habían estado desde el 25 de noviembre estuvieron acá hasta el 30, ¿no? Sí. Hasta el 30 de noviembre. Día y noche, sin parar. Se estuvo día y noche sin parar, y a la noche, cuando no hay sonido ambiente, se nota peor. Sí, a la noche se nota peor. Y cuando vos estás enojado y estás estresado porque el ruido, o porque tenés cuando empezás a escuchar un poquito de ruido, ya te pones peor. Ya te estresa peor y ahí ya no puedes dormir directamente, no se duerme. Sí. No se duerme. Sumado al estrés que estamos viviendo por la pandemia, sumado al estrés que estamos viviendo por el desastre económico que hay en el país y acá en la zona, pero peor, que no hay trabajo. No hay trabajo ni hay plata en la calle. Sumado a todo eso, a todo el contexto, te ponen esto acá al lado. Estamos todos con psicólogos. Hasta psicólogos de pareja, psicólogos personales. Posta. Lo juro por mi hija. Entonces no sé. Una mierda. Perdón la palabra. Pero no creo que se pueda compensar. Muchos vienen y dicen, lo que pasa es que ustedes lo que quieren es plata. Lo hemos escuchado también. Quieren plata y con eso se callan. No es así. En la nota. Lo que queremos es que se vayan. En la nota siempre se hizo hincapié en eso. Desde la primer nota. En que se vayan. Y se vayan. No queremos que pinchen acá. Que vayan a pinchar a la meseta, a otro lado. Que no contaminen tierras productivas. Esa chacra la desmontaron, son 6 hectáreas. ¿Eso cómo lo vuelve atrás? Eso no se vuelve atrás y bajan un metro del suelo y lo rellenan con 2 metros de calcáreo. Eso no se vuelve atrás. Esa chacra, una unidad productiva buena, que se perdió. Que estaba produciendo antes de que pusieran el... No es que estaba pelada y que era un peladero o un lugar contaminado. No, vinieron, sacaron todo. Desmontaron la chacra para hacer eso. Desmontaron la chacra. Y estas tierras son buenas. Esta parte del valle es bueno. Acá no se puede lotear, acá tiene todo riego, destruyeron una chacra con riego para hacer un yacimiento. Acá está prohibido lotear, no se puede lotear, no se puede vender, no se puede hacer nada. Módulos habitacionales ni nada, está por el Consejo Deliberante, no se puede hacer nada de eso. De la calle de la 65, esta de acá arriba. Para abajo. Ahora, ¿esto sí se puede hacer? Claro. O sea, ¿quién nos habilita? Esto lo mueve la plata y los intereses. ¿Quién le da los permisos? O sea, vos vas a poner un kiosco y te piden habilitación municipal, te caen los inspectores, se fijan en el impacto, o un boliche, o lo que sea. Vos primero mirás dónde está ubicado el lugar. Acá no se pide permiso a nadie. Acá viene. Acá nos venían a hacer las pruebas de los niveles de ruido, les daban alto y dice que la empresa pagaba las multas. La empresa le paga las multas por ruido molesto al Estado y no a que le generan el problema en la oreja o en el cerebro. Al Estado se lo pagan. Eso es una locura. ¿Y quién les ¿A da qué la... estado? ¿Provincial? ¿Qué sé yo? Creo que el estado provincial. No sé. Al que se loco, al que le audita. No sé, la verdad que no sé y no. Pero ya... acá no viene nadie. Ya no sé. Cuando hay ruido molesto, cuando vos te quejás, cuando vos haces la denuncia, no viene nadie. Ahora la planta esa de arena que hicieron de tratamiento, con, no sé, tratamiento de arena allá arriba. Vamos a ver cómo nos va con la planta esa. Vamos a ver cómo nos va. Cuando haya voladura, cuando corra viento. Esto no va a terminar. Le soltaron la mano a la producción, para mí. Le soltaron la mano a la producción. Hoy, por ahí, sé que hay cosas que no son rentables, que la fruticultura, o por lo menos la pera y la manzana, realmente sirve para la gente, los grandes, los que tienen frío, y para los chicos no. Hay un montón de cosas que se pueden hacer acá, en pequeña escala, que lo haces en media hectárea y te vive 1 o 2 familias. Y se pueden hacer y son rentables. Entonces,
no revienten a la gallina de los huevos de oro, porque como vienen las cosas a nivel mundial, nomás si uno hace un paneo, en pocos años nomás vamos a necesitar comida. Y vamos a necesitar producir y la gente va a querer comer orgánico porque con el tema de la contaminación se está yendo toda la miércoles. Tenemos una tendencia y una tendencia mundial al orgánico. Se está volcando todo al orgánico. Todas las chacras acá, Cifuentes está empezando a producir orgánico. Están Dibatistas y orgánico acá enfrente también. Domenella. Muchísima claro. cantidad de gente está haciendo orgánico. Nos estamos volcando al orgánico. Italia vive del orgánico y los productos italianos orgánicos los demandan en el mundo entero y valen muy bien. Nosotros tenemos acá en el valle, tenemos ahora el mejor Pinot Noir del mundo. Y sería una locura que en la chacra Mainke le pongan un pozo de fracking al lado y al italiano le saquen la licencia del vino. Porque más por un pozo. Estamos quedando. Entonces no podemos perder lo que tenemos, lo que ya logramos de tanta cantidad de años. ¿Hace cuánto que tenemos canales de riego por todos lados? Esto está en riego, tenemos agua, la bendición del agua. Si contaminamos el agua, nos quedamos sin el riego. Si nos quedamos en el riego, nos quedamos porque el petróleo se vence. Y lo sabemos, vamos a pinchar y se va a terminar. Y cuando se termine nos quedamos sin el pan y sin la torta. Y cuando nos quedemos sin agua, acá esto es un desierto. Señores, vivimos en una zona semidesértica. Este el valle es un ideal de gente que nació en el 1800 y terminando el siglo, 1890, y construyó todo este valle, hizo todo esto posible. Los canales, riego. Hicieron de todo, con ingleses, con un montón de gente a pala, a esfuerzo, a sacrificio, no metiendo un pozo y queriendo solucionar las cosas con un pozo de gas. No, tenemos que cambiar de nuevo, tenemos que poner el lomo de nuevo. Hay que venir y poner el lomo. Hay una cosa que estaba pensando en realidad, que es que lo. Por ahí, para que la gente lo se fije. La región es productiva. El tema es a quién, o sea, para quién van los recursos de la región, ¿no es cierto? El productor agropecuario, nosotros, otro productor, todo, no beneficia a la política. Digamos, lo voy a hacer directo y corto. El petróleo es un tema que tiene mucho que ver con la política, hay muchos intereses, se sabe, es vox populi. Entonces, bueno, nada, está ganando el petróleo. No la gente. Ganan unos pocos. Nos vamos a quedar sin valle y sin agua. Y nos estamos quedando con el ideal de que vivimos del petróleo todo y de que todos cobramos una fortuna y de que somos todos petroleros. Y es una mentira, porque no es ninguno, porque hay muy poquita gente que trabaja del petróleo. Es más, acá nadie trabaja del petróleo, ni vive del petróleo, ni cobra un peso del petróleo. Entonces nosotros, como cualquier ser humano normal, tenemos que ir a comprar al súper con dos mangos. Tenemos que tratar de subsistir. Tenemos que ir a comprar, Federico va a comprar la verdura a Fernández Oro. Somos de acá de Halle, tengo que ir a comprar verdura a Fernández Oro para poder costear y que nos alcance para darle comer a la familia. Y somos productores. Lo que no producimos nosotros, lo tenemos que buscar afuera, porque acá te arranca la cabeza. Y si no, hay que vivir con instinto de supervivencia, es una locura. Claro. Pero si no, tenés que producir como nosotros, producir un poco de todo. Hacer, no sé, agarrar, producir chancho, producirte la comida, nosotros producimos casi nuestra todo. Nuestra idea de vivir así es como un pensamiento de una aldea. Autosustentable y no porque tenemos ganas. A mí me gustaría ir a comprar al supermercado y dedicarme a los caballos, yo me dedico a los caballos, pero no, o sea, vivimos de la chacra, tratamos de producir nuestros alimentos, de producir nuestro sustrato para que no esté contaminado también y un montón de cosas para ser de verdad autosustentable, ser orgánico y poder vivir de manera sana. Y tener un pozo acá con unos generadores largando humo para arriba, le falta tocar el claxon. ¿Hacen venteo? Hacen. No han hecho venteo, sí, pero tuvieron una contingencia, en un pozo una contingencia atrás que lo habían tapado con unos paredones de costado y tuvieron una pérdida ahí y lo tuvieron que prender, se ve que para no ventearlo. Y eso era bajo, era un caño bajo con una mecha baja, sí. Pero hicieron venteo en un estado. Estaban venteando gas por una válvula. Por una válvula estuvieron venteando. Tuvieron un tiempo con eso. Sí. Ahora me estoy acordando, con unos paledones acá más para atrás. Sí, bien atrás, en la perforación anterior. Venteando. Claro, en la primera perforación. En esa época nos robaron caballos, nos los mataron y no escuchábamos nada. Nada. Nos mataron tres caballos de andar que usamos para andar para los niños. Bueno. Es un tema, la seguridad también, eso de la seguridad es un tema.
No escuchamos nada y acá nos trabajamos con el oído. Escuchando los perros. ¿Sabés de dónde ladra? ¿Qué perro es? Sabemos qué perro ladró, de dónde ladró, dónde están los perros, dónde están los caballos. Qué, los caballos hacen distintos ruidos también. Sabemos más o menos qué caballo hace quilombo, qué cual no. Y eso nos ayuda. Nos ayuda porque nos alerta. Sabemos que si anda gente, que si no, que los teros. Y no escuchamos nada porque lo único que escuchás es... No escuchás nada. Olvidate. Y es como que estuviese aislado en un departamento. Con la vibración se nos rajó la casa. La casa, la pileta, la pared de la casa. Fíjate lo poco importante que nos parece eso. O sea, toda la otra cosa que hay, que ni siquiera estamos hablando de eso, de las rajaduras de las paredes. Las casas de acá son viejas. La casa de Federico tiene como 110 años y la de ellos y mía tiene unos ciento y pico de años. Ciento y pico de años tienen la casa. Autoportante, no tienen columna. No tienen columna, o sea, son paredes de ladrillo ancha, trabada en las uniones y apoyada en una platea, sin columna. Imagínate con las vibraciones estas. Yo tuve que hacerle contención por todos los costados de la casa, le tuve que hacer todas contenciones como una vereda de bastante ancho como para sostener que no se deslice una pared. La pileta se rajó todo abajo. Sí, pero... no podemos hacer un pozo, nada, nada, no podés. Claro, agua, no tomamos más agua. Primero no tomamos más agua de la canilla si no usamos filtro o si no compramos, tengo que comprar agua. Y segundo, que es otra cosa el agua. Lo más, eso es lo peor. Eso es lo peor, el agua. Para los animales. Yo no me quiero extender con el agua, tampoco quiero hablar mucho porque me van a pegar un corchazo. Pero acá la gente de la Asamblea del Agua que está a tu espalda sabe muy bien lo que están haciendo con el agua. Y eso es lo peor. Porque sin cualquier otra cosa nos manejamos. Ahora sin agua, sin agua estamos no al caño. Nada. Sin agua estamos al caño. Somos un desierto. No hay animales. No, sin agua ya. O sea, no hay producción. Este momento tengo una sed terrible. Y lo único que pienso es en tomar agua. Y sí, pero tenés que ir a un bidón comprado en el centro porque acá no podemos tomar agua. Sí, un viaje. ¿Ese? En los grandes lagos. En Canadá, con el tema de la lluvia ácida, con la contaminación por... con la contaminación por metales pesados que ascendían con el humo y después caían en forma de precipitación. Tienen ríos que no tienen lechos, que tienen algas nomás y no tienen vida. No tienen vida, nada. No puede vivir nada por la acidificación del agua. No. Y vamos a caer en lo mismo. Todavía no encontraron el mercurio que se está perdiendo de Indupa. Que se está yendo para el río Neuquén, no sabe qué pasa con el mercurio ese, que lo dejaron, se fueron y lo dejaron en barriles metido abajo. Esos están bajando los niveles. Todavía dicen que no lo encontraron río abajo por el río Neuquén. Pero en algún momento va a llegar. Llegue el mercurio es lo más contaminante que hay. No nos podemos bañar en el río. ¿Dónde la viste? No puede ir a pescar. No existe, no puede ir a bañarte en el río. No hay nada más lindo en la vida que bañarse en el río. O en el canal. O en un canal o en una sequía, no sabe ni qué trae el agua. Es increíble. O sea, y no es que yo hice un análisis, nada. No, todo. Pero le van a echar la culpa a los productores de los productos que utilizan. Cuando los productores ahora, los productos que están utilizando son todo orgánicos. Ya hay regulaciones, ya no se echa, no se sobrefertiliza, no es ni siquiera necesario porque no tenemos producciones a gran escala. La fruta no es No se produce a gran escala, las chacras acá son chiquititas, son de 6 hectáreas, los productores son más que en campo en provincia de Buenos Aires, entonces sobrefertilización no hay. Y acá se está contaminando todo con el petróleo. Hay petrolatos, encontrás restos de petróleo, por ahí vas al río y en las márgenes donde se forma un poquito de... donde se acá, el agua está calma, se ven bordecitos de petrolato o manchitas de aceite en los mismos arroyos. Sí. O peces muertos, caso de peces muertos, el tema del canal ahí de Rainieri, un montón de cosas. Muchas cosas la gente no las sabe tanto porque se bloquean. Cuando nosotros hicimos el reclamo acá a YPF, vino... Esto va a estar bien interesante. ¿Cómo hacen el manejo de la información? ¿Cómo hacen con el tema del manejo de la información? Cortamos. Dijimos que no queríamos que entre nadie. Vino una escribana y nos dijo que no teníamos que ir porque si no, porque estaban operando, no se estaban yendo, eso es mentira. No se estaban yendo, estaban operando. Y venía un camión,
que no sé si son lo que traen el agua, los fluidos para estimulación, que no entró, no ingresó el camión, y ahí dijeron, bueno, nos vamos, qué sé yo. Ahí se cortó todo. Dentro de un camión de Peduzzi a llevarse agua, que el pibe del camión, las cosas que nos dijo, mira, irreproducible. No digo para no ponerlo en problemas, pero la verdad, lo que hacen con el agua de water transfer y todo eso, de flowback, digo, pero bueno, qué sé yo. Ellos dijeron que habían terminado que por el diario hicieron una nota, un comunicado de que querían irse, que ya habían terminado con la operación y que querían irse, que nosotros estábamos bloqueando la salida. Nosotros no estábamos bloqueando la salida, nosotros estábamos bloqueando el ingreso para que no sigan operando, que es distinto. Y encima de todo, si vino una escribana con ánimos de conciliatorio, no hubiese dicho, chicos, la empresa se está por ir, están terminadas las operaciones. Si se retiran y se puede retirar la empresa, genial, si no van a tener un problema, porque no estás dejando salir a la empresa. Imagínate que no nos dijo eso, porque cuando nosotros vimos la nota en el diario, donde decía que se querían ir y que nosotros nos estábamos dejando salir, automáticamente agarramos, hicimos un comunicado de que nosotros estábamos impidiendo la entrada, no la salida, que se podían ir cuando quieran y que, bueno, lo que nosotros nos habían dicho no era eso, era que estábamos entorpeciendo una operación. Eso. Entonces, bueno, ahí ves cómo manejan la información y el poder que tienen y el poder de llegar a los medios grandes. Entonces YPF saca, se le arma un cagadón atrás, y como tienen tanto manejo de gente, de abogado, de escribano, de coso y de los noticieros grandes que levantan información y que llegan masivamente a todo el público, entonces eso es manejo terrible. Y se están metiendo con unos productores. YPF se está metiendo con unos productores, está metido con el pueblo. Y así como se meten con la familia nuestra, se pueden meter con la familia de cualquier otro y hacerle la vida imposible. Nada, eso. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias. Esto, chancho, de irnos y...